No compres Roku Express sin antes ver este video. Roku es la solución tecnológica que brinda la posibilidad de convertir cualquier televisión convencional en un avanzado Smart TV. Este dispositivo se conecta fácilmente a través de una entrada USB o un cable HDMI, permitiendo a los usuarios disfrutar de la reproducción de contenido streaming y multimedia de audio y video. Puede reproducir por streaming todo tu contenido favorito sin problemas, desde películas y series en Netflix y Prime Video, hasta alternativas gratuitas, como ViX, YouTube y Pluto TV. Disfruta del contenido de TV más popular en canales gratis y de pago. Bienvenidos a mi canal, hoy tengo el unboxing de Roku Express. Vamos a ver si vale o no vale la pena comprarse este producto. Quédate en este video, vamos a ver las características, funciones, vamos a hacerle un unboxing y vamos a ver cómo se configura. Wow. Aquí tenemos el Roku. Me gusta mucho cómo se visualiza aquí en la pantalla. Aquí podemos apreciar los dos cables. El primero es un cable micro USB para conectar el Roku. Aquí podemos ver la entrada micro USB a USB. La verdad es un cable bastante largo. El segundo cable es un cable HDMI de alta velocidad. Puedes apreciar ahí High Speed. Podemos ver ahí Roku Express, un inicio rápido, una guía rápida. Y también contiene un stick. Me gusta mucho este stick, esta calcomanía Roku. Dice que yo amo Roku. Vamos a ver qué más contiene. Primeramente podemos ver unas pilas AAA de Duracell, vaya, hasta que dan Duracell. También podemos colocar lo que son las baterías. Roku, positivo y negativo, ya sabes, positivo, negativo. Vamos a colocar la tapa, esto está genial, ¿eh? Esto me enamoró, ¿eh? Se ve chidísimo. Y pues puedes ver ahí que ya emite una luz infrarroja. Deja quitar el papelito, no me gustan estos papelitos, a ver. Tiene negro piano, se puede rayar. Y vamos a hacer una pequeña prueba, puedes ver ahí que está emitiendo, significa que ya está funcionando. Los botones de direccionamiento, el botón de enter o el botón de ok. Este es el botón de volumen, izquierda, derecha, play, start. Tenemos 4 botones dedicados, uno de Netflix, uno de Apple TV, Prime Video y ViX. No, esto me enamoró, ¿eh? Me gusta mucho esto, cómo se visualiza. Chequen ustedes estos pequeños detalles, valen la pena. Y ya para finalizar podemos ver el Roku. Ah, mira esto que es. Ah, mira, esto permite, pues, es una calcomanía, la quitas, no la voy a quitar en este momento, pero la quitas y la vas a colocar en tu mesa, en tu escritorio, a donde vas a colocar el Roku y lo vas a montar para que no se mueva. Eso me gusta mucho. Inclusive lo podemos empotrar en la pared, eso es lo que me gustó. Aquí tenemos el Roku, se ve chidísimo, ¿eh? Estos pequeños detalles valen la pena. Dice, apunta el control aquí. Ok, mira, vamos a quitar este papelito. ¡Guau! Me gusta mucho hacer eso, quitar los papelitos. Este es negro piano. No me gusta, este es negro mate y este es negro piano. Pero se ve espectacular este Roku. Vamos a ver las entradas. Obviamente nada más tiene una entrada HDMI, el cable micro USB. Aquí podemos conectarlo, en este caso el cable que venía. Este cable se conecta perfectamente, es un cable micro USB, lo conectamos y listo. Y aquí podemos ver un botón para resetear. Este botón para resetear pues permite restablecer la configuración del Roku. Voy a conectar estos dos cables, el cable HDMI de alta velocidad y el cable micro USB. Así es como se visualiza el Roku. A continuación te voy a explicar cómo podemos conectar el Roku a cualquier pantalla para convertirlo en un Smart TV. El primer paso sería conectar el cable de corriente. Únicamente lo conectamos a la corriente y listo, va a encender el Roku. Después conecto el cable USB en un cargador, o también lo puedes conectar directamente en tu monitor en el caso de que tenga entradas USB. También lo puedes conectar a la PC o a cualquier dispositivo. Por ejemplo, aquí te estoy mostrando este cargador y va a encender un pequeño LED, significa que ya está conectado Roku. Después de eso vamos a conectar el cable HDMI y después lo vamos a conectar a cualquier pantalla o monitor. Aquí puedes apreciar la entrada HDMI de este pequeño monitor. Lo puedes conectar a cualquier pantalla. Y después de eso vamos a ver cómo podemos configurar este dispositivo Roku por primera vez. Cuando lo conectamos por primera vez te debe de aparecer esta leyenda de Roku. Recuerda que Roku debe de estar cerca del módem y te deben de aparecer los diferentes proveedores o servidores de internet. Por ejemplo, a mí me aparece DragonForce, Total Play y otro de DragonForce, una red privada. Yo voy a elegir la que dice DragonForce, en este caso sería mi módem. Te aparece la intensidad de la señal, dice buena, presiona OK con el control. Una vez que ingresaste la contraseña del módem, presiona conectar, presiona OK con el control. Está verificando, vamos a conectarnos a internet por medio de una conexión inalámbrica. Actualización disponible, ahora el reproductor de Roku obtendrá el software más reciente.
Presionamos aceptar con el control. Actualizando el software, aparece el porcentaje. Esperamos a que llegue al 100%. Nuevamente aparece el logotipo de Roku. Se está reiniciando, dice conectando, esto puede tardar algunos minutos. Tu dispositivo Roku está actualizado a la última versión de software. Presionamos continuar. Si no tienes una cuenta de Roku, presiona donde dice activar con código QR. Presionamos OK con el control. Activar con código QR. Para activar tu dispositivo Roku, apunta con la cámara de tu teléfono. Voy a tomar el celular y voy a escanear el código QR con la cámara. Recuerda que debes de estar conectado a internet. Vamos a abrir la cámara. Vamos a escanear el código QR, te debe de aparecer una página de internet, presionamos un clic y vamos a crear una cuenta de Roku directamente con la plataforma. Activaremos tu nuevo dispositivo Roku, debemos de ingresar un correo electrónico, ingresamos nombre y apellidos, ingresamos la contraseña, aceptamos a donde dice tengo 18 años o más, aceptamos los términos y condiciones y presionamos continuar. Elegir tus preferencias de PIN, aquí podemos ingresar un PIN de 4 dígitos. En este caso lo voy a hacer. Crea tu PIN de 4 dígitos, lo ingresamos y después presionamos a donde dice guardar PIN. Una vez que ingresamos el PIN, presionamos continuar. Te debe de llegar un correo, por ejemplo, a mí me llegó el correo en soyalexa2023. Voy a abrir mi correo, me aparece Roku confirmar email. Vamos a confirmar dicho email. Presionamos a donde dice confirmar email. Gracias por confirmar tu correo electrónico, presionamos continuar. Vuelve al dispositivo original, ya podemos cerrar esta ventana. Una vez que cerramos la página, te aparece agregar métodos de pago, por ejemplo PayPal, tarjeta de crédito. No lo voy a hacer en este momento. Presiono un clic a donde dice omitir este paso. Después me aparece ponerle un nombre al dispositivo, por ejemplo Roku Express. Seleccionamos la ubicación, por ejemplo aquí salón, trasero, baño, etc. Lo dejamos en este caso sala de TV. Presiona un clic a donde dice leí y acepto los términos y condiciones. Presiona continuar. Agrega más canales a la pantalla de inicio de Roku. La instalación es gratuita. Puedes ver ahí diferentes servicios como Tubi, HBO, NBA, Viki, Crunchyroll, Claro Video, YouTube, etc. Presionamos continuar. Todo listo. Significa que la configuración está completa. Creamos la cuenta de Roku completamente gratis. La activamos mediante el celular. Ahora sí vamos a cerrar. En este caso la página de internet y vamos a continuar con los pasos. Esta sería la página principal. Podemos ver de este lado los diferentes servicios, por ejemplo Netflix, Prime Video, etc. Por la parte izquierda puedes apreciar inicio, TV, qué ver y también podemos cambiar la configuración. Por ejemplo la red, controles remotos, agregar temas, subtítulos, audio, sistema, etc. Presionamos atrás. Podemos ver televisión en vivo, por ejemplo aquí voy a reproducir este de TV Azteca. Presiona Enter, Live TV de Roku Channel. Puedes ver ahí los diferentes canales, por ejemplo, ventaneando a las 3, a las 3 va a empezar. Esta es una completamente, mira, por ejemplo, nosotros le cambiamos. Estamos viendo ventaneando y aquí están los diferentes canales que tú puedes ver. Inclusive aquí te dice las horas, hechos meridiano, etc. Presionamos inicio. En qué ver aparece TV, películas y mucho más. Destacados gratis, te aparecen diferentes servicios también. La verdad me gustó mucho la interfaz. Presionamos inicio y a donde dice tienda de streaming, aquí podemos descargar las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, esta de Claro Video, etc. Son diferentes servicios. Presionamos inicio y chequen ustedes lo rápido que es. Por ejemplo, a donde dice configuración, ya te mencioné que se pueden cambiar los diferentes elementos. La verdad me encantó, este Roku funciona bastante rápido, mira. Voy a abrir YouTube nuevamente para que veas cómo carga de rápido YouTube. Aquí lo estamos dejando completamente en vivo. Chequen ustedes, se cargó YouTube y ya podemos reproducir un video. Nuevamente voy a buscar mi canal de Neto López. Mira, por ejemplo, hacemos una búsqueda, buscamos Neto López. Vamos a reproducir un video. Mira, aquí está un short, lo voy a reproducir. Los shorts son los videos cortos y chequen ustedes lo rápido que es. Se mostró, presionamos atrás. Podemos reproducir un video, por ejemplo este video, ahí está, mira, este video de cómo quitar la tapa. Se ve bastante bien, mira. Lo estoy reproduciendo en vivo para que veas cómo se visualiza. La verdad la interfaz es súper rápida. Vale mucho la pena este producto al 100%. No hay otro mejor dispositivo que Roku, sinceramente. El control tiene 4 accesos rápidos. Uno de Netflix, uno de Apple TV, Prime Video y ViX. Vamos a abrir, por ejemplo, Netflix. Presiona con el control Netflix y vas a ver que inmediatamente puedes ver el logotipo de Netflix. Películas y series en Netflix.
vamos a abrir Apple TV. Presionamos Apple TV. Si no tenemos instalada la aplicación, automáticamente la va a descargar. Puedes ver el logo de Apple TV y aquí podemos disfrutar de Apple TV. Este es el acceso rápido. Vamos a abrir Prime Video. Presionamos en Prime Video. Dice desea salir. Presionamos abrir. Y listo, Prime Video se está descargando. Mira lo rápido que se está descargando la aplicación. Puedes ver Prime Video. Lo estoy haciendo completamente en vivo para que veas cómo funciona. Tenemos que iniciar sesión en Prime Video para poder disfrutar de series y películas de Amazon. Vamos a abrir ViX. Presionamos en ViX. Puedes visualizar ViX y vamos a ver algunas películas y series que también algunas son gratis, algunas son de pago. Te estoy dejando toda la interfaz. Y aquí podemos ver Lo que la vida se robó. Esta es una telenovela que la verdad nunca la he visto, pero nada más te la quiero mostrar. Mira, aquí se está dando un beso. Vamos a ver el beso. Y bien, aquí le podemos adelantar a los besos, que no queremos ver los besos. Presionamos inicio y ya podemos dirigirnos por el menú principal. Estos fueron los cuatro accesos rápidos: Netflix, Apple TV, Prime Video y ViX. Para poder desconectarlo, lo único que tienes que hacer es a donde está conectado, desconectar el cable. Puedes ver que inmediatamente la pantalla ya se apagó. Lo voy a volver a conectar y debe de aparecer el logotipo de Roku. Significa que inmediatamente Roku ya se encendió. Debería iniciarse cada vez que enciendas el múltiple. Y así finalizamos este video. Ya sabe lo que contiene la caja. Configuramos este dispositivo para poder conectar o para poder convertir cualquier pantalla o monitor en un Smart TV. A mí me gustó mucho este producto de Roku Express. También hay un Roku Express 4K. Recuerda que este producto va a convertir tu vieja televisión o tu monitor en un Smart TV. Y puedes ver diferentes series en diferentes streaming. Por ejemplo, Netflix, HBO, Go, ViX, YouTube, etc. Le pongo una calificación de 9.9 porque la verdad me encantó muchísimo este producto. Y bien, esta fue una pequeña review, un unboxing de este producto que se llama Roku Express. ¿Te lo comprarías? ¿No te lo comprarías? ¿Piensas que es un gasto innecesario? Deja saber tu opinión en los comentarios. Espero que este video te haya gustado. Regálame un like, comparte este video, suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones, sígueme en mis redes sociales como NetoLopezMX y mira estos dos videos que están apareciendo en tu pantalla. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.